Señor Duse, muchas gracias por cedernos esta entrevista. Le voy a leer un párrafo que dedica la poca encyclopedia a usted y que espero que me haga un pequeño comentario. En Argentina, entre otros, Enrique Domingo Dussel defiende que el pensamiento filosófico tiene que tomar como punto de partida una crítica radical y el rechazo a anteriores modelos, en especial los europeos. Aunque hasta ahora no se pueda hablar todavía de una filosofía latinoamericana propia, auténtica, su manera de pensar está acuñada por determinados rasgos y características cuyo conocimiento es un requisito indispensable para entablar un discurso filosófico eficaz en el marco de una mediación intercultural. Señor Duse, aparte de que usted ya no reside en Argentina, sino es casi un ciudadano de todo el mundo, ¿qué le parece esta caracterización que hacen de su filosofía en la Enciclopedia General Alemana más importante, la Brockhaus Enciclopedia? Ah, pues no sabía que era de la Enciclopedia General Alemana. Creo que sí, ya hay algo que corregir, porque la enciclopedia se atreve a decir que aunque no hay filosofía latinoamericana, y eso no es cierto, hay filosofía latinoamericana. Y claro, hay que ver en qué sentido, si es porque se pensó en América Latina o porque si es original de América Latina. Pero casi podría extremar un poco mi comentario, porque un joven de 18 años que nació en Izbiliaj, en el barrio de Triana, en Sevilla, se fue como soldado en 1503 a Santo Domingo y después participó como soldado en Cuba. Y este joven, que era un soldado, después tuvo vocación sacerdotal. Fue consagrado en Roma, pero estudió en Santo Domingo la filosofía con los libros que los padres dominicos tenían y prácticamente tuvo su vida más importante en América Latina hasta su retorno definitivo muchos años después, en 1546. Se llamaba Bartolomé Las Casas. Y yo podría decir que Bartolomé Las Casas quizás sea el primer filósofo crítico de toda la modernidad, y es latinoamericano. Y es latinoamericano porque fue muy joven, descubrió ahí su temática y criticó a Europa desde su origen. O es decir, que hay que corregir esa eurocéntrica enciclopedia alemana que, como siempre, comete errores. Luego, pues, sí soy argentino. Casi siempre la palabra domingo no me la ponen en mi nombre porque no se usa. Soy Enrique Dussel, pero domingo también es el nombre de mi abuelo. Pero después, por situaciones estrictamente filosóficas, por la defensa de un pensamiento crítico de liberación latinoamericana, primero en el año 1973, la dictadura militar pues me puso un atentado en mi casa de bomba. Luego fui expulsado de la universidad como Horkheimer o Adorno, pero más fuerte, pero menos que Benjamín. Pero hay algunos colegas que murieron como Benjamín. Y entonces yo salí al exilio en México y ahí ya estoy. Quiere decir que tampoco fui de turismo, sino que realmente comprometido por lo que habíamos pensado. Es una generación entera de filósofos de la liberación en Argentina que fueron enviados al exilio, muy semejante a como le aconteció a la escuela de Frankfurt, pero no más que más tiempo, porque ellos, al fin, la guerra terminó pronto y Horkheimer pudo volver en el 46, nosotros no, la situación se ha prolongado. Así que bueno, pues pequeños comentarios sobre esto. Creo que también la filosofía de liberación tiene un poco otras características que las asignadas, que dice propia, independiente. Bueno,
auténtica. En alemán ponía eigenständig, auténtisch. Claro, auténtisch. Dejemos eso, porque no sé qué significa una filosofía auténtica, eigentlich, pero propia en el sentido justo de como el hijo habla del padre y se independiza del padre. Entonces, yo creo que la filosofía latinoamericana no podía sino conocer el pensamiento europeo y después lentamente comenzar a definir desde ese pensamiento filosófico el propio, yendo también a sus fuentes amerindias, indígenas, pero en el caso de yo como primera generación crítico del eurocentrismo, pues ya no soy de cultura indígena como puede ser una futura generación que podrá tener el camino más hecho. Pero sí creo que fue la primera generación latinoamericana que tomó el pensamiento europeo y que, viendo las posibilidades que le brindaba, pudo comenzar a hacer un discurso propio y construir nuevas categorías, de tal manera que creo que en este momento ya existe una filosofía latinoamericana con plena conciencia de sus recursos. ¿Qué es la filosofía para Enrique Dussel? La filosofía, y en un sentido mundial, porque sabemos que la filosofía en Grecia no surgió en Grecia. Como dice muy bien Platón, Aristóteles y Heródoto, la filosofía viene de Egipto. Y además el primer filósofo griego, Tales, de Mileto, era fenicio. De tal manera que yo tampoco soy helenocéntrico y pienso que la cultura egipcia, desde los grandes textos de la filosofía de Ptah en Memphis, donde habla de Horus y de Thoth, ahí ya el pensamiento egipcio elaboró todo lo que los presocráticos van a indicar. La escuela pitagórica es una escuela realmente egipcia. La organización política de Grecia, de Atenas mismo, es fenicia. Entonces, yo ya no soy indoeuropeo a lo Nietzsche o Heidegger, sino que pienso que Grecia no es un milagro, sino la prolongación de una cultura mediterránea. Además, la Gran Grecia estaba en Mileto, en Éfeso, en Troya, en los lugares donde estuvo Homero, y todo eso es lo que hoy es Turquía. La Grecia continental va a ser posterior y, en cierta manera, va a ser una colonia de la Gran Grecia, que es la asiática. Entonces, la filosofía griega es asiática. Pero la filosofía comienza a practicarse en China a un nivel ya técnico en el I Ching, por el año 1000 a.C., y luego también en la época de los 13 estados guerreros, del 800 al 400. En China ya tenemos una filosofía explícita, técnica, con desarrollo de una lógica. También va a pasar esto en el budismo, especialmente, que va a elaborar una filosofía antes que los brahmanes, pero después también. Es decir, cuando de pronto en el cuarto siglo tenemos ya una filosofía budista elaborándose, pero en el cuarto siglo después de Cristo, en Nolanda, los grandes centros de monasterios hindúes sobre el gran río Ganges, donde hay 20, 30 mil estudiantes, son filosofías muy serias, que no son griegas y que también son filosofías explícitas. Y aún en América Latina, pues yo diría que hay una protofilosofía al nivel de los presocráticos, en el caso del Imperio Azteca especialmente, pero también el pensamiento de los sabios incas. De tal manera que la filosofía, al fin, como su nombre lo indica, es el amor a la sabiduría, y la sabiduría se dio en todas las grandes culturas. Ahora, entre los griegos se dio de una manera especial. Pudieron destruir a otros pueblos como Cartago. ¿Qué había pasado en Cartago?
si hubiéramos conservado sus archivos. Los romanos eran grandes guerreros, destruyeron a Cartago por la consigna de Catón, y bueno, ahí perdimos toda una cultura semita inmensa, que no sabemos lo que pasó. La misma cultura egipcia en gran parte desaparece y nos quedan los pequeños textos de Hermes Trismegisto, de una cultura de 30 siglos, que sí que hay mucho más de lo que sabemos de filosofía solamente griega. Pero en América Latina, pues también la filosofía surge en el siglo XVI, y vamos a ver si ahora publicamos un gran tomo de más de 1000 páginas en inglés sobre la filosofía latinoamericana, porque hay 500 años de práctica de filosofía en América Latina, con dos grandes universidades de 1543, Lima y México, al nivel de Salamanca o de Praga, con cientos de estudiantes, doctores en filosofía y originalidad del pensamiento lógico en el siglo XVI, XVII, una decadencia en el XVIII y XIX, y en el XX vuelve a surgir una filosofía académica. Pero es verdad que yo creo la filosofía de liberación dentro del contexto de la filosofía latinoamericana parte de una pregunta que lanzó Salazar Bondi, pero yo también estuve en esa disputa en los años 60. Salazar Bondi dijo, ¿es posible una filosofía en América Latina? La pregunta no era esa realmente, sino ¿es posible una filosofía original, distinta? Porque filosofía había habido siempre en los 500 años y era una filosofía muy ensayística y política, la verdad, pero muy presente en todos los países. Y Salazar Bondi dice, no hay filosofía propia porque somos país subdesarrollado. Entonces la respuesta mía fue, mire, si alguna filosofía puede haber en un sentido exigente y creativo, es justamente el que piensa el problema de por qué somos dependientes y por qué debemos liberarnos. Entonces, la reflexión misma sobre la posibilidad de nuestra liberación ya es el primer tema de una filosofía distinta. Y entonces, a partir del contexto de la filosofía europea, heideggeriana, fenomenológica, por la llegada del pensamiento a la escuela de Frankfurt, pero también de Manuel Levinas, el francés, pues de pronto se dio una coyuntura categorial empezarnos a pensar los latinoamericanos como la exterioridad marginada de Europa, pero tomar eso como una reflexión estrictamente filosófica. Entonces, el tema de la exterioridad de la cultura europea como origen del discurso, pero la exterioridad de América Latina era un nivel cultural global, era la exterioridad de las clases dominadas, la exterioridad de la mujer en el machismo, la exterioridad del negro o de las razas no blancas, y entonces empieza a surgir una filosofía desde la exterioridad de un mundo, más allá del horizonte ontológico, como un proceso de liberación. Y ahí sí hay una cantidad de nuevas categorías que la filosofía nunca había desarrollado. Entonces hay una pregunta un poco polémica. Así que todas las tradiciones filosóficas son, en el fondo, un aprender y criticar las tradiciones filosóficas anteriores. Y entonces, ¿no son en el fondo todas las filosofías unas filosofías de la liberación de la tradición anterior? Exacto. Pienso que, de alguna manera, todas las filosofías sí fueron críticas y en lo mejor que tuvieron, en algún aspecto, fueron filosofías de liberación. Claro que al mismo tiempo muchas veces justificando el nuevo tipo de dominación que ellos significaban. Voy a decir, por ejemplo, Aristóteles tiene un elemento de liberación de la inteligencia con respecto al mito, con respecto a otras visiones, pero justifica, pongamos al nivel político, pues la dominación del esclavo, o también cada uno de los bárbaros es el señor en su tierra, pero los griegos son pantajos, son señores en todas partes. Entonces,
justifica el imperio alejandrino, Aristóteles. Entonces, es crítico, pero al mismo tiempo dominador de una nueva etapa. La filosofía de liberación entra en conciencia planetaria, porque en los 60s hablamos de centro, Europa, Estados Unidos, Japón, y periferia. Es decir, que fue la primera filosofía que se planteó el tema de la globalización explícitamente, la primera. Y eso sí que tengo conciencia, porque el problema era cómo se piensa de la periferia al centro. Y la periferia era el tercer mundo, que se llamaba África, Asia, América Latina. ¿Cómo pensamos Europa y Estados Unidos? Así que es un pensamiento global y desde el origen no eurocéntrico. Eso la filosofía no lo había tenido tan claro, de que todo pensamiento de un grupo dominador es etnocéntrico. Pero lo único que yo decía y decíamos nosotros, el etnocentrismo europeo no solamente es etnocéntrico como lo fueron todos, el imperio chino, los hindúes, el islam, todos fueron etnocéntricos, pero lo único que el primer etnocentrismo mundial fue la modernidad. Entonces le agregamos una reflexión muy especial que no se había hecho antes en la filosofía, porque todas eran filosofía de liberación, pero sin conciencia global y sin conciencia que la propia reflexión crítica liberadora no podía menos que también ser encubridora de una próxima etapa, o sí que yo mismo no me puedo sentir exento de la posibilidad de que se me critique, porque sé que no tengo un saber absoluto, como un poco sería el ideal contrafáctico de Hegel, ¿no? La identidad de la teoría y la praxis y de un saber absoluto. El saber absoluto es imposible, justamente porque siempre estamos de alguna manera encubriendo la realidad. Creo que hubo un proceso hacia la mundialización de la filosofía, que ahora ya cada vez más evidente, pero en los años 60, cuando surgimos, creo que fuimos muy originales. Y fue antes que Guha en India, fue antes que Edward Said en el mundo musulmán con el orientalismo, que son 10 años después. En fin, hay que después estudiar todas estas cosas comparadamente. ¿Qué futuro ve usted para la filosofía como disciplina o institución? Yo creo que la filosofía, como siempre, va a seguir cumpliendo su función, pero se va a mundializar. En el siglo XXI, la filosofía va a ser actualizada, pensada y desarrollada en el Asia, en sus distintas partes, porque no existe el Asia, ¿va? En China, en el mundo indostánico, en el mundo islámico, en la África bantú, en América Latina, se va a desarrollar una filosofía diferenciada. Europa misma va a seguir con su tradición, pero ya más confrontada. Es decir, la mundialización de la filosofía se va a lograr ahora, en el siglo XXI. Fue no mundial, sino regional. Antes, la modernidad pretendió ser la única mundial, y de hecho, en Japón, en la China y en el África, América Latina, se estudió la filosofía europea, que es decir, que esta tuvo una pretensión de universalidad, apagando todas las posibilidades de otras. Yo creo que ahora, en este siglo, en este largo siglo XXI que empezamos, la filosofía se va a mundializar, la filosofía europea va a cada vez más ser una de las filosofías, igual que la norteamericana, va a haber enorme creatividad en esas filosofías periféricas, porque, ¿qué diría yo?, tienen más que pensar, porque han pensado menos en los últimos siglos y entonces tienen que recuperar mucho tiempo perdido y entonces a veces va a haber más creatividad. Me ha tocado el caso de un europeo llevarlo a México o encontrarlo en el África y un viejo filósofo decir, la primera vez que vengo al tercer mundo. Mientras que uno, pues a los 23 años tuvo que ir a Europa a estudiar y se pasó 10 años en Europa y conoce todo. Y entonces al fin
uno es más universal, porque conoce lo otro y es lo propio, mientras que el europeo un poco pues conoce Europa y lo demás, va a explicar el mundo, pero no a descubrirlo. Entonces, en el fondo, pues ignora. Y yo llamo no posmoderno, sino transmoderno, este desarrollo que se va a dar desde lo excluido de la modernidad. Sí, Europa excluyó lo más interesante del pensamiento musulmán, por ejemplo. Y los musulmanes mismos se convencieron de que sus antiguas tradiciones pues, no tenían ninguna importancia. Y quedó ahí arrinconado la gran sabiduría de siglos del pensamiento islámico, desvalorizado y anulado. Pero ahora, en cambio, con instrumentos de la modernidad, hermenéuticos, etc., ese mundo en la exterioridad de la modernidad empieza a recuperar su tradición. Entonces, están haciendo algo que no es moderno, que está más allá de Europa, no es posmoderno, es transmoderno. Es el desarrollo de la exterioridad que va a ser un pluriverso, no un universo, con el desarrollo de imposibilidades para Europa, porque surge de otra experiencia. Pero no con la pretensión de una autoctonía original, sino en diálogo con la modernidad van recuperando. La hermenéutica de un Gadamer o más, de un Schleiermacher, ¿no? Y después hasta Ricoeur todo, cuando cae en manos de un egipcio y vuelve a agarrar el Corán y hace una interpretación, es un problema político explosivo y una cosa interesantísima, y empieza a sacar nuevos resultados que ni Schleiermacher, ni Ricoeur, ni Gadamer pensaron. Y entonces eso yo le llamo lo transmoderno, porque vamos a un mundo más allá de la modernidad. Ahondando un poco allí, el tipo de relaciones entre las diferentes filosofías de las que usted habla, ¿cómo va a ser o cómo va a ser en el mundo Tiene que ser moderno. Tiene que ser una filosofía que surge de la propia tradición, que va a redescubrir su propia tradición, pero lo va a hacer en diálogo con la modernidad primero, europea, pero también ya ahora ya con las otras culturas que están redefiniendo. Yo leo ahora un libro de un profesor de Marruecos, Al-Jabri, sobre la herencia musulmana. Entonces, me interesa muchísimo, aprendo, veo qué significaba Averroes en Córdoba, que distingue fe y razón, y que esto va a pasar a Tomás de Aquino, va a llegar a la Ilustración. Entonces, la pretensión de este profesor de Marruecos, es decir, la Ilustración está dada en Averroes. Y está dado en Averroes. A ver, la filosofía se seculariza por primera vez en el mundo musulmán, porque los griegos hacían teología y los cristianos, de los padres de la iglesia, hacían teología. Los primeros que toman la filosofa como una cosa realmente, diríamos así, secular, es Al-Kindi y es en Bagdad. Entonces uno empieza a descubrir cosas muy interesantes de otros filósofos también periféricos y del centro. Entonces, comienza un diálogo mundial de la filosofía, empezamos a aprender. Y eso sirve para descubrir lo propio de manera más rica. ¿Y este diálogo puede ser pacífico? En la filosofía, ciertamente. Lo que pasa es que son, además, por supuesto, se está produciendo dentro del contexto de un capitalismo global, financiero, con la hegemonía militar norteamericana. Y bueno, eso sí que no es pacífico, pero los filósofos a veces van detrás de esos procesos entendiendo, otros van justificando. Huntington pues va justificando el uso de las armas, yo diría es un intelectual guerrero, ¿no? Pero hay otros que son mucho más críticos, es decir, el filósofo va a tener que ir descubriendo la posibilidad de un diálogo, no creo. Pero también habrá ideólogos derechistas, conservadores, ontólogos, guerreros, que pues, van a justificar las guerras y la destrucción de las culturas, pensando que en el fondo se necesita la propia y la demás, ¿para qué?
¿Qué futuro ve usted para la filosofía, ya no como una disciplina e institución hasta ahora, sino qué papel tendrá la filosofía en su lengua materna, la española? Lengua española. Yo creo que cuando hay filósofos se descubre de inmediato la importancia de la filosofía, porque el filósofo es una disciplina especial que va a lo no pensado por todos los demás. Es decir, que aunque haya un gran matemático, un gran científico, un gran físico, de pronto el filósofo hace preguntas inesperadas que aclara cosas cuando son grandes filósofos. Entonces se imponen por su propio peso y el filósofo no va a ser reemplazado por ninguna otra disciplina. Es una disciplina de los fundamentos y sigue siendo, y el asunto es que haya esos filósofos que tengan el tiempo de profundizar, el silencio de la meditación y la reflexión, la capacidad de estudio y el entusiasmo para hacer eso. Pero cuando existe un filósofo, la gente entiende rápidamente su función, porque les plantea cuestiones y respuestas que los ilumina en la acción al político, al militar, al científico y a todas las funciones, ¿no? Así que la filosofía va a seguir funcionando. Ahora, justamente a veces en los países periféricos, y hace poco tuvimos un conflicto en México, más bien la cultura dominante capitalista que quiere, sí, pues no solo oprimir, sino robar la riqueza a los pobres pueblos, le resulta muy incómodo a los filósofos. Entonces, hace poco un ministro en México del trabajo, que es un ingeniero, dice: necesitamos más ingenieros y menos filósofos. Pues hay muy poquitos filósofos, así que no vamos a competir. Pero lo que querría decir es que no necesitamos ningún filósofo, porque para que no nos venga a criticar los errores que estamos cometiendo. Entonces, el pensamiento crítico es necesario, pero si se lo elimina, bueno, ya en el mismo imperio chino, también el imperio muchas veces mató a 500 grandes mandarines críticos porque les incomodaba, pero esa era la gente que pensaba críticamente en China, y así pasó en todas las culturas. ¿Cuál es para usted el mejor reto personal en el ámbito de la filosofía, de la liberación? ¿Qué le pica especialmente? Es un pensamiento sumamente realista, pero al mismo tiempo crítico. Lo que a mí, ya que usted me lo pregunta así, me parece muy bien, porque había un tábano de Atenas que picaba. Entonces usted dice: ¿qué es lo que me pica? A mí me pica lo que le pica a la sociedad. Voy a decir, en la filosofía de liberación, que es una filosofía sumamente crítica y que parte de la negatividad, nunca parte de una herida que no puede cicatrizarse nunca, y por eso entonces que es la criticidad, yo veo máxima, no veo otra que pueda ser más. Mi pensamiento parte de las víctimas inevitables de todo sistema, y digo inevitable porque ningún sistema puede pretender ser perfecto, y si no es perfecto es imperfecto y alguien sufre los errores, y eso le llamo a las víctimas. Pero entonces el método de la filosofía de liberación consiste en ponerse en lugar de las víctimas y de ahí hacer la deconstrucción del sistema. Entonces, a mí lo que me pica son las víctimas. Entonces, a donde llegue, a una casa, digo: a ver, ¿quién es el que sufre esta casa? ¿Quién es el que limpia los platos? Y si yo a un club de fútbol, digo: a ver, ¿quién es el portero aquí que están explotando? Si llego a una fábrica, ¿quién es el que está produciendo plusvalor? Y si llego a la economía mundial, ¿quiénes son los pobres que están pagando la riqueza a los ricos? Siempre, para mí, es la pregunta de la exterioridad del pobre. Esto lo dijo Hermann Cohen, el fundador de la escuela de Marburg. Decía: el método de los profetas consiste en situarse en los pobres de una sociedad y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Es un método muy especial y muy empírico, y no se necesita mucha cosa. Usted se coloca en lugar del pobre o del dominado, y desde ahí
ve lo que funciona mal, porque está en el mal mismo, ¿no? Pero esto se puede formular desde la lógica y desde la antropología, de la estética, de la metafísica, de todas. Me gusta mucho lo de materialista, porque el materialismo es justamente de la corporalidad viviente. Y bueno, la muerte del inocente es justamente el punto de partida de la deconstrucción de todos los temas. Así que es una cosa que lo he trabajado mucho en 40 años y da mucho resultado, y es un método inextinguible, porque siempre, dijo un pensador muy crítico, pero racionalmente muy crítico, siempre va a pobres. Pero no es que siempre va a pobres para que uno esté contento a hacer el bien. No, es que nunca habrá un sistema perfecto porque no somos dioses. Entonces, esto nos permite estar alertas. Entonces, cuando hay un gran, ¿qué diría yo?, el sistema que funciona muy bien, con mucho brillo, con mucha belleza, digo, muy bien. Pero ahora vamos a ver quién es el que está pagando esto. ¿Quién es el feo de esta belleza? ¿Quién es el pobre de esta riqueza? ¿Quién es el de la otra raza de esta blancura? Entonces, es muy interesante, porque uno tiene siempre algo que pensar, pero no por estar pensando, sino por ser inmediatamente útil también, porque uno le da conciencia al oprimido de que hay que ponerse de pie y que no hay que dejar que la historia pase sobre ellos. Entonces, a mí eso de que la filosofía no es útil, es la más útil de todas las reflexiones humanas, y que lo duro y dice, hay ciencias duras y ciencias blandas. La ingeniería, la matemática es blanda, la filosofía es dura, porque termino diciendo, un ingeniero, ciencia dura, ¿sí? La máquina, muy bien, ¿y para qué usa la máquina? Y bueno, para producir una empresa, ajá, y la empresa, ¿para qué funciona? Y bueno, para sacar ganancia, ¿ah? ¿Y cómo funciona el sistema capitalista para sacar ganancia? Entonces el ingeniero ya se dio cuenta que la máquina suya era una abstracción, pues era muy dura y muy pesada, pero era una abstracción, y el que le fue haciendo pasar en los órdenes críticos no es una racionalidad blanda, es la más dura. La ingeniería es la blanda y la filosofía es la crítica, que es la racionalidad dura, que lleva hasta el fundamento y le dice al ingeniero, pues hiciste una máquina para que terminase siendo un arma matando a un pobre que tú ni conoces. ¿Estás de acuerdo? No. Y bueno, entonces, ¿cómo me estás diciendo que sabes lo que haces si no te das cuenta lo que significa tu máquina? Entonces, en eso, pues, yo creo que el filósofo es el más útil y tiene que ser también el más humilde en cuanto al servicio de la gente, ¿no? No es el que sabe, sino es el que pregunta por las cosas. Bueno, con estas muchas tareas que nos quedan para la filosofía, le agradezco muchísimo la entrevista, Enrique Dussel. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.